Nuestra ceremonia de graduación de la generación 2016-2017, que culmina ahora en el 2023 su escolaridad primaria. Muchas felicidades, chicos. Estamos encantados de tenerlos el día de hoy en este lugar tan lindo. Esperemos que disfruten este momento tanto como nosotros hemos disfrutado prepararlo, y sus hijos están disfrutando la emoción del antes. Para empezar, voy a presentarles a nuestro maestro de ceremonias, que es un miembro también de la generación. Excelente orador. Un aplauso, por favor, para Diego Espinosa Gómez, nuestro maestro de ceremonias. A nuestra ceremonia de graduación de esta maravillosa generación 2016-2017. 2023. Les agradecemos mucho su presencia y deseamos que disfruten junto con todos nosotros de esta importante ceremonia. Tengo el honor de presentar a los integrantes del Honorable Presidium. Licenciado José Manuel Álvarez Font, Consejo Directivo Kingston. Coordinación primaria. Psicóloga Elsie Aguilar Castillo. Miss Pili Rodríguez Gordillo, coordinación de clases especiales. Psicóloga María José Ramírez Vargas. Haremos el último pase de lista de primaria. ¿Están listos, chicos? Comenzamos. Valdera Rodríguez, Luis Enrique. Thank you.
De Velasco Ramos, Juan Gerardo. Espinosa Chávez Veira. In the back of my mind,
Ulises. Diego.
Alexa Michel. Thank you.
Por graduación, mucho éxito en la siguiente etapa. Gracias por permitirnos ser parte de su vida. Los queremos muchísimo. Hasta pronto. Agradecemos a mi, a pesar de la distancia física. Quisiera pedir a nuestra coordinadora de primaria que pase a dar un mensaje a la generación que termina la primaria. Miss Mariana, por favor. Gracias, Diego. Querida generación 2016-17-2023, ha llegado el momento de decir adiós a la escuela primaria y dar paso a una etapa nueva en sus vidas, la secundaria. Quiero desearles todo el éxito en este emocionante viaje que están por emprender. Durante estos años juntos, hemos sido testigos de su crecimiento, de cómo han superado desafíos y han alcanzado logros importantes. Nos enorgullece enormemente ver cómo han madurado y se han convertido en jóvenes llenos de potencial y capacidad. Recuerden siempre con cariño a sus maestros de primaria, quienes han sido sus acompañantes y fieles formadores. A cada uno en lo personal, profes, pueden pasar, por favor. También doy las gracias. Hoy están aquí mis Cristi. Mis Sarabi. Mis Ani. Profe Mauricio. Profe Ignacio. Gracias, profes. Dios los bendiga. Agradezcan, chicos, agradezcan siempre, sobre todo a sus papás y a su familia, a cada uno de ustedes, familias, nuestro agradecimiento total por la confianza, por hacer equipo con nosotros y tener siempre el compromiso de dar la mejor formación a nuestros, digo nuestros, niños. Quiero que sepan, chicos, que siempre tendrán un lugar especial en nuestros corazones. Los recuerdos compartidos, las risas, las lecciones aprendidas, todo ello forma parte de nuestro vínculo especial con cada uno de ustedes. Nunca olvidaremos la energía y el entusiasmo que han traído a nuestras aulas. A medida que continúan su camino a la secundaria, les animo a seguir esforzándose, a seguir persiguiendo sus sueños y a enfrentar cada desafío con valentía. Tienen el talento y la determinación para alcanzar grandes cosas y estoy segura de que lo lograrán. Recuerden que pueden siempre contar con nosotros. Estamos aquí para apoyarlos y guiarlos en lo que necesiten. Estarán en buenas manos. Mantengan vivo el espíritu de aprendizaje, la curiosidad y la pasión por descubrir nuevas cosas. Y sorpréndanse, sorpréndanse mucho. A cada uno les deseo y garantizo un futuro brillante, lleno de éxitos, felicidad y realización personal. Estamos ansiosos por ver cómo florecen y de seguir siendo testigos de su crecimiento. Con todo nuestro cariño y orgullo,
todo el personal de primaria y su servidora, Miss Mariana. Gracias, Miss Mariana. Queremos compartir con todos ustedes algunas imágenes entre tantas que guardamos en nuestra memoria que representan al menos un poco de la maravilla que vivimos juntos. Las medallas de fidelidad se otorgan a los alumnos que han estado con nosotros por lo menos durante 6 años en esta institución. Los vamos a nombrar por orden alfabético. Empezamos con Alejo Márquez Juan Fernando. Valderas Rodríguez Luis Enrique. Retorna Ronis Valeria. Castillo Hernández Melisa. Chacón Torralba Arani. Cruz Sánchez Valentina. De Velasco Ramos Juan Gerardo. Colina Trujillo Miranda Sol. Espinosa Chávez Veiga. Espinosa Chávez, Isaac Baruch. Flores López Mariela. García Aguilar Itziaín. Gómez Ortigosa José Rodrigo. González Bautista Jesús Emilio. Andrea López Andrea. Jax Aquino Víctor Alexander. Jiménez González Alexa Michel. Juárez Espejo, Luis Said. Limón y Valeria Iker. Limón Solares, Ulises. Luis Jordán Antonio. Medrano Escamilla, Juan Esteban. Mendoza Villanueva, María Pamela. Melita Cruz, Susi. Gabriel Portugués, Sara. Morales Manuelos y Juan Leonardo. Nieves Cordero Santiago. Obrajero Mons Jesús Iván.
Olivares Figueiras, Juan Pablo. Polifroni Parodi, Angelo Alberto. Rendón, Mari Carla. Adrián, pregunta a tu abuela. Pregúntale, estoy trabajando, estoy pleno. Romero Rivera Cecilia. Romero Rivera Luis. Rosas Díaz. No te lo exigimos, estaban comiendo, pero como estaban con. Sánchez González Fernando. Y me pelaron, vaya. Suárez Espinosa Jimena. Suárez García Uriel. Orgullo Lagarán Jimena. Vicente Castro José. Villalobos Ramos Patricio Sanador. Samudio Méndez Valentina. Lo dejé ahí donde ponen los ramas de la cocina. Ahí lo dejé, ahí te dije, ahí te pongo. Su mamá estaba en el teléfono. Muchas gracias por la confianza, por ser leales a Jimbori y a Kiston. Dios los bendiga y continuamos nuestra aventura y nuestra jornada educativa juntos. Muchas gracias, comunidad. Estamos teniendo las gracias. Un aplauso a ustedes y a ellos. ¿Vas, Jimena? Nena, ¿se vas para acá? Ahí es, ahí tantito, ahí. ¿Listo, chicos, para acá? Las chicas de atrás, por favor. Ahí está, Pamela. Ahí estás bien, ahí Pamela. Estás bien. Pállense, los que están en la fila tercera, por favor, pállense de puntitas. De puntitas, Fátima, de puntitas, eso. Muy bien. Andrea también de puntitas. ¿Listo? ¿Listo, chicos? Una, ¿listo? Dos. ¿Todos a la foto de Héctor? ¿Listo? Dale. ¿Ya lo tomó? ¿Ya lo tomó Héctor? ¿Ya? También por la confianza depositada todos estos años en nuestro colegio. Mis compañeros Fátima Camaño Solís, Iván Leonardo Morales Barrelos, Juan Pablo Olivares Figueiras y Ángelo Polifroni Parodi nos tienen preparado un mensaje de despedida dedicado a toda la generación. El ex pequeños esfuerzos repartidos día tras día.
malos, pero siempre nos reconciliábamos y nos hablábamos. Tal vez no nos terminamos de conocer, pero tal vez no nos terminamos de conocer muy bien, porque nunca se termina de conocer a la gente, pero fue posible saber sus gustos, sus temores, la preferencia por los deportes, sus pasatiempos, y desde luego eso nos unía cada vez más. A lo largo de nuestra estancia en esta escuela, hicimos viajes a otras ciudades. Recuerdo que nuestros profesores nos corregían cada vez que hacíamos ruido, o nos portábamos mal, o no poníamos atención. Aunque no era lo correcto, siempre tratábamos de divertirnos y siempre ayudábamos a nuestros compañeros cuando no entendían las actividades de diferentes disciplinas. Al final del ciclo escolar, nos hemos unido y aunque no estaremos siempre juntos, vamos a recordar esta etapa tan especial, llena de recuerdos invaluables. Dentro de las mejores experiencias está la Feria Cultural. Nos salió padrísima el viaje a Volcanic Park porque nos dio la oportunidad de unirnos más como compañeros y conectar con la naturaleza. Esas aventuras y experiencias inolvidables que estoy seguro que quedarán imborrablemente en nuestra memoria. También quiero mencionar que me gustó este viaje que hicimos juntos a través de la primaria. Decirles que aún faltan dos paradas más en este colegio. La primera ya forma parte de la historia, porque hoy cerramos con broche de oro la primaria. Disfruté del tiempo que estuvimos juntos. A pesar de que fueron 7 años, puedo afirmar que sentí como si hubiesen pasado 7 semanas. Realmente no recuerdo cuándo pasamos a sexto. Parece que mi mente se quedó en tercero cuando veía esas sonrisas inocentes. A muchos de ustedes corriendo por los pasillos, en recreo riéndonos por algo gracioso, cuando creábamos juegos y no nos cansábamos. Es cierto que hay compañeros que ingresaron durante otro ciclo escolar y que ahora están entre nosotros, pero también otros amigos entrañables que por alguna razón descendieron de este barco. Todos fuimos parte del mismo viaje, de la misma generación. Todos vamos a tener los mejores recuerdos de nuestra niñez y para mí la primaria fue como la gran bóveda, donde se encuentran los mejores tesoros y recuerdos que bañan con su gracia a estos hermosos momentos que nunca olvidaré. Considero que la niñez es un regalo mágico que a todos nos toca vivir y cada uno la recordará con memorias diferentes. Pero estoy convencido que siempre será buena. Compañeros, mi niñez, tu niñez, no sé si ya ha terminado. De lo que sí estoy seguro es que la vivimos en esta escuela. Para terminar, quiero hacer un reconocimiento a nuestros padres que están aquí haciendo acto de presencia y han sido las personas que nos han conducido a lo largo de nuestra vida. También a los amigos, con quienes pasamos momentos entretenidos, ya sea de manera presencial o en los videojuegos.
ahondar en sus sentimientos que son compartidos. Muchas gracias, chicos. Pueden pasar a su lugar. Gracias, familias. Gracias, comunidad preciosa de primaria. Ya están creciendo, ya ese cuestionamiento que tenías de si continúa la infancia se transforma en adolescencia y lo están viviendo de manera maravillosa. Son niños increíbles, de los cuales nos recibimos felicitaciones también como colegio a donde vayan. Muchas gracias, chicos, por ser increíbles. Y bueno, esto es el fin de nuestra ceremonia de graduación de la generación 2016-2017 a 2023, Keystone, Córdoba. Y vamos a pasar un momento más relajado también, en el que van a poder ustedes tomarse foto con sus peques. Tenemos una mesa a la que vamos a ir pasando en orden para que ustedes puedan tomar letreritos que mandamos a pedir y puedan bajar si gustan, ya sea quedarse en esta terraza maravillosa que tenemos aquí, además el día nos hizo muy bonito, o bajar al jardín a tomarse fotos en familia, con sus compañeros. Les vamos a quitar allá abajo también la tocra y el birrete, les devolvemos su medalla de fidelidad para que la tengan en su ropa y también estén menos acalorados los chicos y porten su vestimenta semiformal del día de hoy. Muchas gracias, familia, un abrazo fuerte y felicitaciones a todos. Thank you.
Miren para acá, Gaby, Emi, ya se acá, Gaby, mira Fer, permítame, miren para acá por favor. Hacia acá. Dos. Listo. Listo. Para servirle. Adelante. Saludos. Sí. Listo. 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 ¿Tú no puedes tomarlas? Pero... ¿Listo?